Aunque hay una infraestructura remodelada, la comunidad no cuenta con la atención médica que requiere. Pues desde el consejo comunitario que se hizo hace 2 años, se le solicitó al alcalde un centro de salud para nuestra comunidad. Más de 1000 habitantes, lo necesitamos bastante porque nosotros pues nos toca desplazarnos hasta el hospital Rubén Cruz Vélez, entonces nos toca a veces atravesar toda la ciudad para obtener los servicios, o al centro de salud del Vitoria, pues que también está algo retirado. Desde el mes de enero, con el doctor Julio César Toro, pues se nos aprobó, digamos, lo que fue la adecuación, y el proyecto estaba ponerlo en funcionamiento. En este momento, pues se inició en enero su adecuación, se terminó desde el mes de abril y se quedó ahí, digamos, el proyecto. Hace ya 6 meses que el centro de salud sigue cerrado. Hemos hecho gestión con el nuevo gerente del hospital, Rubén Cruz, pero pues siempre la respuesta es que no hay recursos para ponerlo en funcionamiento. El proyecto en la vereda Cienegueta era la adecuación, dotación y por último la prestación del servicio. Pero pues se quedó solamente en la adecuación. Lo demás, pues siempre la respuesta es que no hay recursos para un proyecto tan importante como es un centro de salud. Bueno, el llamado para que miren hacia ese sector del municipio y que adecuen este centro de salud. Claro que sí, le hacemos un llamado a la administración municipal, al gerente del hospital Rubén Cruz Vélez, que nos colabore y pues se pueda poner en servicio de la comunidad el centro de salud, porque nada nos ganamos con tener una infraestructura muy bonita, pero el centro de salud cerrado. La comunidad solicita con urgencia el funcionamiento de este puesto de salud. Bueno, a ver, el no funcionamiento del puesto de salud nos tiene siempre malucos, porque hace días lo organizaron, ese puesto quedó muy bueno, prácticamente lo construyeron, pero pues igual se nos está poniendo fea otra vez y sin hacer la dotación de nada. Siempre nosotros buscando el servicio médico en las afueras del centro, que nos queda bien retirado, a veces no tenemos ni con qué pagar un transporte. Entonces eso nos tiene muy aburrido. La infraestructura de lo que sería el puesto de salud se está deteriorando.